¿Qué tal, seguidores del gaming? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Red Dead Redemption 2. Esta vez estamos en esta zona del mapa. Como pueden ver, pues hay un cumbión ahí de fondo. Estamos en Blue Water Marsh, justo debajo de la W. Miren, estamos justo aquí, donde en el mapa te aparece Home Boat, es decir, casa flotante o casa del bote. Y bueno, como pueden notar, aquí oímos un cumbión de fondo. Yo pensé que nos íbamos a encontrar al entrar a un señor tocando el banjo como lo hicimos en el pueblo extraño al que fuimos. Pero no, nos encontramos un fonógrafo. Y bueno, este, no sé si llamarlo Easter Egg, porque realmente es como un coleccionable de esos que apunta Arthur en su diario. Y pues este fonógrafo se apaga después de un rato. Es decir, tiene como cierto límite de sonar. Si pasa cerca, pues ya valió porque no lo vas a alcanzar a oír. Simplemente se va a descomponer y cuando regreses, pues ya no va a sonar más. Vamos a dejarlo sonar para que vean cómo se descompone. Bueno, y mi caballo salió espantado ahí echando a perder el final. Pero como pudieron notar, pues ya se descompuso, ya no va a sonar. Tal vez ya se le acabó el... Me parece que funcionaban con cintas, con cera. No sé si estoy en lo correcto. No me tocaron los fonógrafos, ustedes disculparán. Pero bueno, vamos a inspeccionarlo. Ahí te aparece la palabra ya fonógrafo, ya no aparece como dispositivo. Y pues aquí Arthur lo apuntaría en su libreta. Entonces, para que ustedes también tengan este como tipo de coleccionable y vengan a bailar aquí un cumbión, pues ya saben dónde está. Está justo debajo de la W de Blue Water. Entonces, para que lo vengan a buscar. Realmente es lo único que hay en esta casa del bote. Aquí pues podemos notar que vive una persona, porque hay una cama y algunos cajones. Pero miren, no hay absolutamente nada que recoger más que esos cigarrillos de ahí. Pero yo no los recojo porque ya los tengo. Y por este lado, por fuera, pues no hay nada, miren. De hecho, este lugar tiene dos pisos y podemos notar que pues aquí vivían algunas personas. Porque hay otra especie de catre aquí arriba. Ah, miren, hay un coleccionable. Entonces, para que vengan y ya tendrían otra tarjeta de cigarrillos. Me parece que eso es todo. Tenemos a la doctora Hawthorners. Me parece que así se pronuncia, no lo sé. artistas, pintores, escritores y poetas. Muy bien, entonces tenemos ya pues otra carta de los cigarrillos. Y esta es la número 9. Para que vengan a buscarla también. Y pues aquí ya, ahora sí, me parece que no hay absolutamente nada. Tenemos ya 5 cartas de 12, todavía nos faltan bastantes. Bueno, voy a buscar, bueno, está mi caballo, pensé que se había metido al agua. Pues para que vengan, les repito la ubicación en el mapa para que no se pierdan. Miren, ya apareció aquí el fonógrafo, así como la estación del radio. Está bueno debajo del rey marrano que está ahí arriba. Está justo por abajo. Esta manchita de aquí, no sé qué es, voy a ir a ver de una vez porque... Pues aprovechando que este video va a ser muy corto, podemos perder un poco el tiempo. Igual para que me den más dinero por las vistas. Digo, para que ustedes también aprendan más de Red Dead Redemption. Y el punto que marca es esto de aquí. ¿Qué es eso? ¡No me muerdas! No. ¡Órale, perro! Vamos a llevárnosla por morder. ¿Quién se cree para morder al Yeshua? Bueno, estamos aquí. Es como una especie de charca lo que marcaba ahí. Miren, de hecho hay agua. Y hay un árbol aquí, pues donde hay moscas. Esto es todo lo que hay cerca de este bote. Que la verdad está bastante, bastante feo el bote. Ahí tenemos a nuestra rata, miren. Y bueno, seguidores del gaming, muchas gracias por el apoyo de la serie. Vamos a seguir trayendo más, pues más misterios y más, pues coleccionables que podamos encontrar a lo largo del mapa. Para que estén al pendiente. Miren, aquí nos despedimos con esta tortuga. Mira, te traje una ofrenda, te traje una rata. Muchísimas gracias por el apoyo y sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Ay, no lo había visto! Tranquilo, carnal. ¿Cómo no despedirse en directo? Mejor me voy con la tortuga. Yo y la tortuga, amigos por siempre.